De hecho, y creo que es un trabajo diario desde los artistas y desde el propio individuo romper justamente con las prohibiciones que mamas desde pequeño, ¿no? En mi propia experiencia, lo que yo trabajé con el grupo CEMEFO es lo mismo que sigo sosteniendo todavía ahorita. Nuestro lema antes de empezar a trabajar, cuando empezamos a trabajar en el museo, en el manicomio de la Floresta, era siempre destrucción total. Y sigo pensando todavía en esto, ¿no? En la cuestión de la destrucción como un paso abierto hacia la creación y de la relación que existe indisoluble entre la muerte y la vida, ¿sí? Me parece que apenas he abierto la primera página del libro, me parece que el libro es muy interesante, que está muy bien hecho, tengo que leerlo, ¿no? Pero me parece que hay, hablando de esta cuestión de la institucionalidad, y bueno, podemos decir que la historia, habría que preguntar quién cuenta la historia primero, ¿sí? La historia usualmente la cuentan los vencedores, no los vencidos, ¿no? El libro dice que el grupo CEMEFO tiene tres fundadores, que son el doctor Angulo, que huyó, o por aquí anda, el doctor, necesitamos platicar, Tere Margolles y Carlos López, pero yo tengo que aclarar que somos seis los fundadores, son Teresa Margolles, Carlos López, el doctor Angulo, Juan Zabaleta, Juan Pernas y yo. Nosotros seis fuimos los que iniciamos ese grupo. Los primeros performances los hicimos nosotros. Tere proveía mucho de la estética porque ella ya traía una carga visual desde antes, pero las acciones físicas y las acciones escénicas eran de los que proveníamos del teatro, que en este caso éramos Juan y yo. Juan y yo estábamos estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras, él estaba estudiando teatro, yo estaba estudiando filosofía y siempre fui una especie de enterrado en filosofía porque estaba yo muy clavada en el teatro también. Me parece que eso es importante aclararlo, que son seis los fundadores, no tres, y que de alguna manera lo que estamos hablando con la institución y con el punto de vista desde que se cuenta la historia es que los más famosos son los que dijeron que solamente son ellos tres. Yo con eso no estoy para nada de acuerdo y me pronuncio en contra de esa interpretación, de hecho, absolutamente no tengo. Porque como dices a Marta Pacheco, ¿verdad? Como dices a Marta Pacheco.